Muy buenas amigos, amigas de Voces por Media Calle, un gusto que estén con nosotros en el primer programa de este 2021, de este espacio de tiro de tres. Esperemos que hayan pasado un gran final e inicio de año. Sabemos que el 2020 fue un año complicado, pero positivo siempre para que este 2021 sea mejor en todo lo que usted se proponga. Hoy venimos con un programa bien cargado. Ya inició la temporada de la NBA. Han pasado varias cosas que han movido mucho. James Harden es el tema principal del que vamos a estar hablando. Fue traspasado a los Brooklyn Nets. Y como están viendo en pantalla, tenemos un invitado especial que ya ha estado con nosotros. Es un fanático de la NBA, pero también un gran conocedor de este deporte. Y como siempre, mi compañero y amigo Gabriel Salazar. ¿Cómo están, Pablo, Gabo? Buenas, Franco, Gao, muy feliz de estar otra vez en el programa. Muchísimas gracias por el espacio y bueno, disfrutarlo bastante. Feliz, feliz, porque ya llevamos ratillo de que no nos veíamos, todos los que nos acompañaban todos los viernes y venimos cargados, como dice Franco, porque ya la NBA regresa y poco a poco ahí a la normalidad una temporada que está llena de sorpresas, honestamente, cosas que uno no se esperaba que iban a suceder, que están sucediendo en este momento y que este programa va a estar con muy buena información. Así es, bueno muchachos, primero a lo que venimos, ¿verdad? James Harden, el traspaso de James Harden hay muchas cosas, ¿verdad? Que están ahí, lo hablaba con Pablo antes de iniciar, está lo de Caris LeVert, Jared Allen, varios jugadores que se movieron, el mismo Víctor Oladipo, de sorpresa salió en el traspaso, pero hay que ir en orden, son muchos, muchos puntos que los vamos a estar hablando. Yo creo que primero hay que hablar sobre los Nets que reciben a James Harden, no sé cómo ven ustedes ese traspaso, ¿será que James Harden se acopla? Deja ese rol de siempre estar anotando, hacer todos los tiros que estaba acostumbrado en los Houston Rockets. No sé cómo ven así a lo primero, ¿verdad? Porque nada más lleva tres juegos, ¿verdad? Muy poco ya para calificarlo. Pero ¿cómo ven esto y la pérdida de Brooklyn en jugadores de rotación importantes como Jared Allen, Torrey Prince, ¿verdad? Y Spencer Dinwiddie que se perdió toda la temporada por lesión. Entonces, no sé si quieren iniciar con este tema. Obviamente es un traspaso que se pensaba antes de empezar la temporada, se pensaba que se iba a hacer, pero honestamente, Franco y yo lo hablábamos, que dijimos que no, definitivamente no, por lo que dijo Franco, que es un punto clave en esto, que es la banca de los Nets, que si ellos hacían ese traspaso se quedan sin banca y un equipo nada le sirve de tres estrellas si no tienen cómo rotarlas y cómo dar el descanso. En este caso, los Nets se mandaron. Dinwiddie está lesionado. Honestamente, usted de la banca de los Nets y es decepcionante. De hecho, el partido que se fueron a overtime, los tres jugaron 50 minutos, 30 plus puntos cada uno y perdieron contra los Cleveland Cavaliers. Entonces, usted ahí ve que usted, aparte de tenerlos a ellos, necesita otro poderío en la banca para que sus jugadores estrellas no tengan que jugar 50 minutos. Y a esto se le suma que los Nets están en problemas con Kyrie Irving, que vamos a tocar más adelante. Pero siento que los tres se cancelan entre ellos por el tema de que los tres son superestrellas que meten demasiados puntos y el estilo de juego de los tres, uno entendería Kevin Durant, Kyrie Irving, pero ahora tienes un small forward, un shooting guard y un point guard que los tres quieren tener el balón siempre. Y es complicado porque esto no es un big three como lo era Klay Thompson, Curry y Durant, que Curry y Thompson no son tanto de tener el balón, sino que también hacen jugar a sus compañeros. En este caso no es lo mismo. Entonces, a mí me preocupa a la larga. No sé cómo hacer los Nets hasta final de temporada mantener los tres jugadores sanos sin tener banca. Exacto, sí, bueno, yo concuerdo con Gao, todo lo que ha dicho, yo creo que hay que preguntarse quién sale perdiendo y quién sale ganando, creo que los Nets salen perdiendo en este caso, independientemente de la clase de jugador que es Harden, es decir, dieron a Jared Allen, dieron a Taylor Prince, dieron a LeVert, tres rounds de primera ronda, o sea, dieron demasiado, alrededor de siete también, porque habían hecho otros trades, first round picks, o sea, es muchísimo por James Harden, o sea, yo creo que sinceramente no lo vale, Jared Allen está teniendo una temporada fenomenales de hace bastante, o sea, es un jugador que juega bien en la pintura, se mueve bien en el pick and roll, tira de media distancia, está promediando alrededor de doble doble con 11 y 10 rebotes. Entonces yo creo que fue un traspaso muy ambicioso por parte de los Nets. Me recuerdo un poco, digamos, a esto cuando Boston traspasó a Isaiah Thomas por Kyrie, digamos que ya era un equipo establecido, teníamos banca y todo, y no, igual no sirvió de nada porque Kyrie pasó lesionado. O sea, entonces hay que tomar en cuenta eso. Está dando tres jugadores
que han sido vitales en los últimos años por un jugador que no sabemos cómo va a funcionar, ¿verdad? Como dice Gabo, o sea, no es tan fácil acoplarse a un nuevo equipo, más cuando tenés a Durant que está promediando 30 puntos, Harden que viene promediando 25 puntos, Kyrie que puede promediar lo mismo. Entonces, para un equipo quedar campeón siempre va a tener que haber un sacrificado, y por las personalidades de los tres va a estar un poco difícil. Y es un proyecto que tal vez tenía margen de derrota, ¿verdad? Ahora son dos temporadas lo mucho. Si ya fracasan esta, tendrán la próxima. Yo creo que si no, ya van a ir saliendo estrellas. Ya se hablaba de lo del problema de Kyrie, que lo vamos a comentar más a fondo. Y Gabo inició con lo de Golden State. Hay que hablar claro en esa parte que Curry y Thompson eran las estrellas de ese equipo. Thompson fue el que decidió dar un paso hacia atrás y haciendo un gran rol, que es de los mejores, ¿verdad? Mejores tiradores de la historia. Pero no sé a quién ven ustedes dando ese rol. KD no lo va a dar. Durant es la figura de este equipo. O Harden o Kyrie. Porque, bueno, a mí me está gustando el rol de James Harden en estos primeros partidos con más de 12 asistencias. Pero en el último partido que estuvieron los tres, bajaron muchísimo sus puntos, alrededor de 22, 21 puntos. Entonces, no sé si alguna de esas figuras alguna de esas tres tienen que dar el paso hacia atrás, y lo de la banca, eso realmente sorprende, ¿verdad? Porque ya quedaron sin banca y puede ser, bueno, y Gabo mencionó el partido que se fueron a overtime contra los Cavaliers, un equipo bueno de los Cavaliers, un equipo que ha sorprendido esta temporada con buenas figuras, Colin Sexton haciendo 42 puntos, pero no puedes perder contra ese equipo teniendo las tres figuras, jugando más de 40 minutos, y se nota que no hay banca. Joe Harris no apareció. No sé, tiene gran problema estos Nets. Y algo que no hemos mencionado, la defensa. Este equipo no tiene para nada la defensa, y es algo que tiene que trabajar Steve Nash. No sé cómo ven esa labor de Steve Nash, que no sé, pues está Mike D'Antoni en el banquillo con él, pero falta. Yo creo que van a tener que contratar veteranos con un contrato barato, porque este equipo necesita muchísima defensa interior. Yo lo veo difícil. Steve Nash lo traen, para mí se lo merece. Es un jugador que ya ha tenido proceso, ya ha tenido experiencia con equipos ganador, como lo fue Golden State, ya ha trabajado con KD. Es un jugador súper inteligente y una persona que sabe, creo yo, que puede manejar a Kyrie, pero siento que a veces Kyrie nadie lo puede manejar. Entonces, pero tiene una labor sumamente importante, y tienen tres jugadores con contratos máximos. Hay que ver si entre los free agents hay alguien que le pueda atraer esa defensa, porque Steven Nash tiene ese estilo de juego aprovechando sus tres jugadores, que es ofensiva, 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 y tratar de ganar así. Pero así es imposible ganar si usted no tiene defensa. Los partidos se te pueden ir en dos minutos, puedes estar en un run de cero y el otro equipo te puede meter 17 porque no defendes. Uh-huh. Entonces, tiene que encontrar a alguien, tal vez dos jugadores, como dice Franco, free agents, porque no puede hacer más traspasos, porque no tiene que tocar. Sería tocar a DeAndre Jordan, porque en Willy nadie lo va a querer porque está lesionado por toda la temporada, o deshacerse de Joe Harris, y no creo que lo haga, porque es un tirador de tres super, sumamente importante. Entonces, está difícil. Los Nets tienen potencial, pero si se maneja todo bien y todo sale bien. Pero en la NBA lo que nos ha demostrado durante toda la vida es que es impredecible. No sabemos qué va a pasar. Y quiero tocar un punto importante que dijo Franco, que cuál es el jugador que tiene que hacer un step back ahí. Y dijiste Harden o Irving, y para mí el jugador que lo va a tener que hacer va a ser Kevin Durant, por la madurez que tiene él, a diferencia de Harden. Harden demostró la madurez que tiene en los Rockets, que es cero. Y Kyrie Irving lo demostró con estos cinco partidos que por razones personales no jugó. Entonces siento que KD le va a tocar dar un paso atrás, ser la persona adulta en el equipo. Pero KD es el mejor de los tres. KD es el mejor de los tres. Por eso él puede hacer esto. Por eso él puede darse ese lujo. Yo concuerdo con lo que dice Gabo, pero me parece que él la situación la tiene que manejar el propio cuerpo técnico. Es decir, a pesar de Kyrie y Harden ser unos buenos jugadores ofensivos, tiene que conocer sus roles. Es decir, Kyrie es un point guard, primero que todo. O sea, tal vez sea muy espectacular ofensivamente hablando, pero él tiene que ser un distribuidor. Para mí Durant es ahorita el más eficiente en porcentaje de tiros de tres, tiros de media. O sea, Durant debería mantenerse en esa línea. Harden, cuando estaba en Houston, tuvo una temporada buena en asistencias, creo que fue en el 2018, por ahí, que fue líder de asistencias, como con 11. Me parece que él tiene esa habilidad de dar un segundo pase, tipo LeBron, digamos, que él entra al segundo pase a los jugadores de exterior. O sea, eso me parece muy bien.
El problema en sí yo creo que es Kyrie, más que todo. Porque Kyrie no conoce su rol, no es un Steph Curry, digamos, que pueda anotar, pero Steph Curry conoce y da el primer pase como un point guard. Kyrie es un jugador muy espectacular, pero creo que a veces se le olvida, digamos, las bases que tiene que tener. Y yo creo que el problema que tienen esos tres jugadores es que no saben jugar sin balón. En los Golden State Warriors, Curry y Thompson, Curry son de los dos mejores jugadores que saben jugar sin balón, ¿verdad? Corren muy bien la cancha, eso que dice Pablo, esos espacios. Yo creo que si se acoplan, no hay duda de que pueden ser uno de los mejores Big Three que ha habido en la historia, por lo menos de talento, ¿verdad? De talento, yo creo que ya están. Lo que pasa es eso, muy importante los roles. Si ellos empiezan esa madurez, yo creo que es muy complicado que tal vez los Lakers, porque tienen muchísimo más banquillo, está, ¿verdad? LeBron, Davis, pero por figuras tienen un Big Three con muchísimo talento. Hay que ver esos roles, que yo creo que eso es lo más importante. Y le toca un trabajo muy duro a Nash. No sé si era el indicado como técnico, pero bueno, ya está, tiene que asumir y manejar eso. Vamos ya con esta parte, con ese segundo punto, de igual, del traspaso, porque este traspaso de James Harden movió muchísimo. Y acá Mónica ya nos comenta sobre cómo está Houston, ¿verdad? ¿Cómo se benefició Houston con el traspaso de James Harden? Y aquí nos dice que a Houston le favorece que Harden se haya ido. No sé, compañeros, ¿cómo lo ven ustedes? Si Houston se beneficia de la salida de James Harden. Yo concuerdo, sorry, Gabo, concuerdo con Moni, porque un jugador que no quiere estar en un equipo, pues no es para nada favorable, empezando por ahí. Si no se siente cómodo, es mejor que se vaya. Es igual el caso, digamos, de Gordon Hayward en Boston. No se sintió cómodo, no estaba promediando lo que estaba promediando antes. Le afectó mucho su lesión, sí, pero igual no, a pesar de tener a Stevens, que fue compañero, lo tuvo en la universidad y todo, tampoco. Entonces, es mejor que se vaya. Definitivamente, Houston ganó. Se hizo un jugador que estaba siendo tóxico en el camerino. Uh-huh. Sus compañeros lo dijeron, para que salga un jugador como de Marcus Cousins, diciendo la clase de persona que estaba convirtiendo James Harden en el camerino. Uh-huh. John Wall, diciendo lo que decía, como... Se nota que no quieres estar aquí, como jugaba, lo demás. Se fue y Houston se quitó un peso de encima y recibió muchas cosas buenas para eso. Quiero que Houston esta temporada ya no va a tener el problema que tuvo la pasada, de jugadores bajos y demás. Como que está arreglándose poco a poco y tiene jugadores buenos para hacerlo, como lo es John Wall y Oladipo. Entonces, y Oladipo se ve feliz porque Oladipo también se quería ir. Entonces, siento que todo calzó perfecto para Houston. Sí. Sí, y Houston yo creo que está teniendo ya un núcleo de jugadores que quieren jugar, ¿verdad? Que quieren estar ahí. Comentás el caso de John Wall, jugador que lleva varias temporadas sin jugar por la lesión, se le ve feliz, igual que Cousins, ya está teniendo su oportunidad. Víctor Oladipo, que no quería estar en los Pacers, y un jugador que no hemos hablado, me parece que va a estar en la discusión, Christian Wood. Yo creo que Houston va a construir en él. Me parece que es un jugador aún joven, puede explotar muchísimo. Estaba promediando 13 puntos la temporada anterior, ya está promediando 23, no, yo creo que más de 10 rebotes. Muy completo, veo muy buena dupla también con John Wall. Estos Houston Rockets no se ha hablado mucho, obviamente pierden una figura tan importante que ha sido también en la parte de ventas, ¿verdad? Como los James Harden, pero ahora tienen un equipo, ¿verdad? Ya no solo dependen de un jugador. No sé cómo va a estar la construcción, no sé qué va a pasar con jugadores como P.J. Tucker, Eric Gordon, si van a querer continuar, pero si siguen así, creo que es un equipo que puede luchar y meterse en los playoffs en el oeste, ya es ganancia, ¿verdad? Entonces creo que este equipo, vamos a ver también qué pasa con Víctor Oladipo, que es agente libre la próxima temporada. Entonces, y bueno, y también tienen futuras rondas, ¿verdad? Del draft. Entonces, creo que Houston gana, y como dijo Pablo, si un jugador no quiere estar, por más bueno que sea, ya va a ser a convertirse en un jugador tóxico que va a estar dañando el camerino y no se va a haber beneficiado el equipo, en este caso los Houston Rockets. Definitivamente, y siento que los Houston agarraron figuras, porque la Ipo ganó el Most Improved Player antes de que se lesionara. Wood, que es un proyecto buenísimo, John Wall, que ya ha demostrado mucho tiempo que es uno de los mejores pasadores que tiene la NBA actualmente, y son jugadores que no tienen este problema que es el ego. Son jugadores que tienen sus pies plantados en la tierra, y siento yo que si los Houston Rockets esta temporada llegan a playoff,
Oladipo renueva con ellos. Estoy seguro que le van a dar un contrato máximo, ya que pueden, porque ya no tienen el contrato que tenía James Harden. Entonces siento que los Rockets tienen un proyecto muy bueno que puede sacar frutos si lo manejan de la mejor manera. Sí, o sea, es que son tres All-Star. Definitivamente. Son tres sí. All-Star. Sí, un equipo muy completo, sin duda alguna, este de Houston. Y con jugadores jóvenes que van a venir del draft, que en los próximos años ya van a estar, porque fueron muchos equipos que se vieron beneficiados en este traspaso. Otra de las figuras que se movió fue Caris LeVert a los Indiana Pacers, procedente de Brooklyn. No sé cómo ven ese. Para mí es una baja que le va a costar muchísimo a los Nets. Sí, sí, claro. Mucho. Dale, Gao. Dale, empiezo yo esta vez. ¿Cómo se llama? Un traspaso que se dice le salvó la vida a este jugador, porque si no hubiera sido por ese traspaso, no se hubieran dado cuenta del problema que él tenía, de esa masa que tenía, creo que era en el hígado. Pero es un cambio que para la carrera de él es perfecto. Se da unos Pacers en los que tienen un equipo bueno y él puede figurar más de lo que lo hacían los Nets. Ya no tiene esas sombras opacándolo. Y es un jugador sumamente polifacético, es muy bueno, ya lo sabemos de lo que es capaz y demás. Y siento que apenas se pueda recuperar de este problema que tiene, él, TJ Warren, Sabonis y Brogdon van a ser letales en la NBA, van a ser letales, porque los pueden jugar los cuatro titulares. Sí, exacto, coincido con Gabo en eso. O sea, la verdad está promediando 18 puntos, 4 rebotes, 6 asistencias, tirando casi 38% de 3 y solo 2 pérdidas. O sea, eso es una temporada buenísima para un jugador, digamos, que no todas las personas tal vez coincidan en que es importante en el rol, ¿verdad? Y los Nets, yo no sé qué pensaron con sacrificarlo y sacrificar a Jared Allen, que era lo que venía hablando Gabo de la pintura. O sea, de Andre Jordan es grande, es imponente, pero para mí es mejor jugador ofensivo Allen, por ejemplo. O sea, son dos jugadores clave que volvemos a lo mismo. O sea, salió perdiendo los Nets. Y sea un equipo de Indiana, no sé cómo lo ven, a mí me gusta mucho. Es un equipo que siempre en temporada regular rinde y en playoffs queda debiendo, pero ahora yo creo que ya tienen un jugador franquicia que es Domantas Sabonis, un jugador que fue All-Star la temporada pasada, está volviendo a hacer doble-doble todos los partidos como si nada. Y como dice Gao, tienen cuatro jugadorazos que pueden ser titulares, los cuatro, que no tienen el ego. Caris LeVert venía siendo sexto hombre en Brooklyn esta temporada y lo estaba haciendo bien. Tienen a Malcolm Brogdon, que fue el rookie del año, está haciendo un gran base. Creo que estos Indiana Pacers es de ponerle el ojo con cuidado. No, van de cuarto. Sí, van de cuartos y con un buen proyecto, ¿verdad? Tal vez esta temporada no, porque no se sabe si LeVert por esa lesión. Ya van formando un núcleo que me parece, y con un coach joven, que era el asistente de Nick Nurse en los Toronto Raptors. Entonces creo que estos Pacers es un equipo que puede prometer en un futuro, ¿verdad? Pero pronto, ¿verdad? No un equipo que va a tener muchos años. Yo creo que ya la próxima temporada va a estar luchando ahí por esos puestos de playoffs. Ya Pablo se nos adelantó ahí en el tema de Jared Allen. Jared Allen es un jugadorazo. Creo que pierde muchísimo Brooklyn. Se habla mucho de LeVert, pues obviamente, pero es que si se quedan sin un jugador que no hay. LeVert tal vez está, ¿verdad? Jugadores como hablamos, James Harden, Kyrie Irving, que pueden hacer cosas parecidas, pero como Jared Allen, no tienen los Brooklyn Nets y se van a los Cleveland Cavaliers, equipo con un buen proyecto y joven. No sé cómo ven esos Caps. Empezamos. Que empiece Pablo. A ver. Me parece muy bien, porque tienen dos hombres grandísimos, o sea, Drummond y Allen, la pintura, son fuertes. Drummond ha mejorado muchísimo su porcentaje de media también, y Allen está promediando 67% de tiro de campo, o sea, es muchísimo, y doble-doble, ¿verdad? Y tiene Drummond, que creo que es el líder en rebotes, o sea, es brutal. Viene Sexton también, Kevin Love está lesionado, creo, pero o sea, ahí está. Entonces es un proyecto, digamos, ambicioso, es pequeño, ¿verdad? Pero Iván, son jóvenes. Están de séptimo, si no me equivoco. Cleveland es un proyecto que desde que se fue Curry y LeBron van ahí lentos pero seguros. Siento yo que esta agregación de Allen les va a ayudar muchísimo. Tienen a Sexton, tienen a Osman, que Osman a veces anda como muy calladito, pero es un jugador que te puede meter puntos si está encendido. Un Love sano es lo que ocupa Cleveland para tener una temporada
exitosa. Es un Love que no se lesione 5 veces en una temporada. Necesita un Love que se mantenga sano y eso todavía no lo han logrado obtener. Y vamos a ver si esta temporada, después de que se recupere esta lesión en la que está, lo logre. Pero Drummond, que siempre hemos sabido que Drummond desde que está en los Pistons es un jugador sumamente dominante en la pintura, en rebotes y demás. Como dijo Pablo, está mejorando su tiro de media distancia, que es importante, pero un big que ya no puede solo quedarse en lo que haga dentro de la pintura, sino tiene que ir saliendo. Y Cleveland creo que ganó. Aquí se trajo un jugador muy importante que les va a ayudar muchísimo en el juego ofensivo, y no todo ofensivo, sino defensivo también, porque como dijimos, los Nets perdieron claves en una parte importante del juego, que es la defensiva. No, y también está en el traspaso Torian Prince, que es un muy buen complemento al que se habla poco, pero en los equipos que ha estado, él trabaja de forma callada y siempre responde. Los Cavaliers, bueno, ya mencionaron lo de Drummond, lo de Kevin Love, también está Javel McGee, es un jugador que tal vez no está teniendo muchos minutos, pero siempre tenerlo, me imagino, en los entrenamientos con jugadores como Jared Allen, jugadores jóvenes, van a aprender de un gran experimentado. Creo que estos Cleveland Cavaliers, como dice Gabo, van lento, pero con un buen proceso. Jared Allen, Darius Garland, que no ha podido jugar en los últimos partidos por lesión, y Colin Sexton, que explotó esa noche del regreso de la lesión, explotó y les ganó a ese victory de los Nets. Creo que es un equipo ganador en este traspaso que se dio. Creo que suman muchísimo con Jared Allen. Es un jugador que tiene 22 años. A veces se nos olvida, ya llevan varios años en la NBA, pero es muy joven. Y cada vez va creciendo más, lo vamos viendo tirando de media distancia, que es algo que también no hacía, atreviéndose, ¿verdad?, a repartir juego. Y son esos jugadores que en defensa, ¿verdad?, sobra decirlo, me acuerdo una temporada, creo que hace 2 temporadas, que tapó a Davis, a todo el mundo los tapó. Es un gran jugador, me parece que los Cavaliers rescatan mucho. Por acá vamos a leer los comentarios que la gente está interactuando con nosotros, siempre es bueno estar leyéndonos y que muchísimas gracias por estar con nosotros acá. Josué Cordero, excelente, gracias por estar pendientes al programa. Por aquí también nos escribe Ignacio Garro, saludos, gracias a todos por estar pendientes al programa, y pueden dejarnos sus preguntas, ¿verdad?, sus comentarios, qué les ha parecido la temporada. Está empezando, pero bien movida. Gabriel Guzmán también nos escribe por aquí, también Cristina Dengo, que siempre está pendiente del programa, qué bueno que ya tengan el programa de nuevo, lo mejor para este 2021, igualmente, muchísimos éxitos, gracias por estar con nosotros. Y Mónica, que aquí sigue comentando sobre el tema de Houston, que verdad, que no es probable que queden campeones pronto, pero tiene un buen proyecto con Christian Wood, totalmente de acuerdo. Creo que es un jugador, y viendo la historia de él, cómo ha venido, fue un jugador que no fue drafteado, luego se tuvo que ir a China, luego hizo una buena temporada en Detroit. Es un jugador agradecido, es un jugador humilde, y cada vez va creciendo. Es un jugador que tiene pinta de estrella, de verdad que Christian Wood es un gran proyecto para los Houston Rockets. Bueno, ya hablamos, muchachos, este traspaso de James Harden, que ha dado de qué hablar muchísimo y va a estar dando de qué hablar durante toda la temporada, porque, verdad, se movió una de las grandes figuras. Pero Gabo y yo, planeando el programa, hablamos que podemos hablar, pues, de MVPs. Hablemos sobre el tema de quién puede ser el MVP. Obviamente está empezando la temporada, va muy joven para ya hablar de esto, pero siempre, ya empiezan a pintar, ¿verdad?, jugadores que van a ir, y equipos. Recordemos que el MVP, pues usted tiene que hacer números muy buenos de forma individual, pero el equipo lo tiene que acompañar, porque hemos visto casos muy buenos de Bradley Beal, ¿verdad?, que ya está acostumbrado a promediar 30, 35 puntos, pero el equipo no lo acompaña, y así no puede ganar un MVP. Entonces, no sé cómo ven ahí algunos de los MVPs, que vuelvo y repito, todavía es muy temprano para hablar de eso, pero ya podemos ir mencionando algunos jugadores que están haciendo muy buena participación y sus equipos le están ayudando. Definitivamente, ya hay bastantes. De hecho, uno que ve mucho programa de ESPN y demás, uno que es bien fiebre, uno ve el primer nombre que está ahí, el que dicen que va a ganar, es Luka Doncic, que para mí es feliz porque yo soy de los Mavericks. Luka, que tuvo 2 partidos que al principio que decían que no, pero se les olvidó que la NBA solo tuvo una pretemporada de 3 partidos. O sea, no puede esperar que un jugador entre ya con 3 partidos de pretemporada, cuando está acostumbrado a jugar el triple de eso, a hacer números impresionantes, porque vienen con un ritmo muy bajo después de la burbuja. Y ahora, promediando triple doble casi, ya pasó a Michael Jordan con 22 años en la lista de más triple dobles. Luka está haciendo cosas impresionantes. Porzingis regresó,
ahí van, es un equipo que tiene sus momentos, pero otras veces solo Luka juega. Hay veces que yo digo, ese hombre está jugando solo en esa cancha. Y eso es lo que tiene que cambiar los Mavericks, que Luka ya no sea el que dependan demasiado de él. Le están poniendo demasiado peso encima y él está cumpliendo, pero los compañeros no. Pero tiene figuras alrededor que le van a ayudar, siento yo, a ganar ese MVP, como Tim Hardaway, Porzingis, como lo es Richardson, Bronson, tiene gente buena. Obviamente Kevin Durant está teniendo una temporada impresionante después de la lesión, parece que ni se lesionó, parece que nunca estuvo fuera de la NBA, 30 puntos, está Jokic, que es una de las primeras veces que se ve a un grande liderando, aparte de Will Chamberlain, liderando la NBA en asistencias, está haciendo cosas muy buenas con los Nuggets, pero al igual que Luka, el equipo no le está ayudando mucho, Murray no está haciendo la temporada que se esperaba que iba a tener, y si él no aparece, queda mal. LeBron está haciendo las cosas bien, también los Lakers están haciendo un campeonato para volver a ganar el anillo nuevamente, y Joel Embiid, que Joel Embiid está teniendo una temporada muy buena, de las mejores que le he visto, y está empezando, pero vamos a ver si puede seguir con este nivel. Pero son de esos jugadores que por el momento son los que aparecen en la lista, pero ahí falta Bradley Beal. La gente no le tiene respeto a Bradley Beal y eso a mí me enoja. Es un jugadorazo. 60 puntos en un partido. Él está haciendo cosas muy buenas, que no le está ayudando mucho los Wizards, pero los Wizards están ocupando a un equipo nuevo, tienen a Westbrook, vamos a ver qué pasa. Y Zach LaVine falta ahí también. Otro jugador que está teniendo números de MVP, definitivamente. Esos dos jugadores que por el equipo no los nombran, pero tienen que estar en esta lista, definitivamente. Sí, sí, bueno, así es. Pues dale, Pablo. Dale, bueno. Yo concuerdo con Gabo en varios. Creo que lo de Luka es fenomenal. O sea, hasta una asistencia promediar triple doble. O sea, yo creo que hay jugadores leyenda que ni siquiera han llegado a cierta cantidad de triples dobles y ya pasó a Jordan. O sea, es importante. Y la edad que tiene también. O sea, el nivel de madurez pareciera que Luka juega desde hace 20 años en la NBA. LeBron, creo que hay que rescatarlo. LeBron está jugando muy bien, pero aquí hay que ver los pros y contras, ¿verdad? Ahora hablaban de que Jokic está jugando muy bien, pero no le está ayudando a sus compañeros. LeBron está jugando muy bien, pero Davis está un poco bajoneado. Yo creo que aquí uno de los pilares es Joel Embiid. Digamos, tiene a su equipo en el primer lugar, todos están acoplando, no le estaban dando el inicio de temporada, nadie daba nada por los Sixers, por más que todo por Doc Rivers. Se les olvida que Doc Rivers ha sido campeón, ¿verdad? Y que tiene la capacidad, digamos, de trabajar con jugadores de difícil carácter. Entonces yo creo que por el momento Embiid podría estar liderando el top 3, digamos, en los primeros. También me gusta lo que está haciendo Steph Curry, ¿verdad? Creo que mucha gente se le ha olvidado quién es Steph Curry y no se le da el peso, diciendo que los Warriors iban a estar de últimos porque se lesionó Klay Thompson, que no está Durant. Y yo digo, pero es que Durant ni siquiera ganó el primer campeonato con los Warriors. O sea, Klay Thompson, Curry y Draymond, ¿verdad? Y Curry una gran parte. Entonces yo creo que Curry está promediando muy bien, está a 28 puntos, 5 rebotes, 6 asistencias, hizo 62 contra Portland, o sea, viniendo de la lesión y todo, entonces yo creo que Curry podría entrar incluso en esa categoría. Sí, yo creo que ya ustedes han mencionado los favoritos, ¿verdad? La gran mayoría de jugadores, y de momento mi MVP, como lo dijo Pablo, Joel Embiid, porque es un jugador que lo hemos criticado, aquí mismo Gabo y yo hemos dicho que es un jugador que le ha faltado dar ese paso, y verdad, porque viendo temporadas anteriores, es un jugadorazo, es un jugador que puede dominar y decíamos, le falta ese equipo, ¿verdad? Le falta ese compañero, le falta ese coach. Ya está Doc Rivers, como dice Pablo, lo hemos subestimado. Es un jugador que es un entrenador que fracasó, porque hay que decirlo así, fracasó con los Clippers, pero ya sabe lo que es ganar y está teniendo un núcleo, creo que lo está acompañando muchísimo. Yo quería mencionar también la gran participación de Seth Curry en los Sixers. Se lesionó, bueno, por lo del COVID, se perdió algunos partidos, pero ha sido pieza clave y creo que Gabo lo sabe por el gesto que le ha pesado a Dallas esa pérdida, porque es un muy buen jugador que siempre va a estar bajo la sombra de su hermano, obviamente, y Curry sigue haciendo números de MVP y vamos a ver el equipo. Ayer pierden contra los New York Knicks, pero es un equipo, creo que va bien. Mucha gente dice Draymond Green, lo critican mucho, pero Draymond Green es un jugador que no aporta mucho en estadísticas, pero estando en la cancha se ve la motivación que él le pone a sus compañeros y eso le ha ayudado mucho. También, bueno, lo de Luka, me acuerdo que inició la temporada, ya lo criticaban, va a bajar el nivel, lo que hizo en las temporadas anteriores no lo va a volver a repetir, ya está ahí, él cumple completamente y le está faltando el equipo.
Lo mismo le pasa a Nikola Jokic, un grande, repartiendo asistencias, siendo ese líder. Vamos a ver si mantiene el triple doble, que sería algo genial, 25 puntos, 11 rebotes, 10 asistencias, es un jugadorazo. Y Jamal Murray, que vuelve a ser intermitente, ¿verdad? Vuelve a dejarnos un poco, pero es que queríamos ver al Jamal Murray de playoffs, ese Jamal Murray que acompañó realmente, pero a mucha gente se le olvida que estos Nuggets perdieron a Jeremy Grant, un jugador que está haciendo números para jugar, para ser el Most Improved Player en los Pistons. Pero bueno, yo creo que estaría así un poco los MVPs. Durant obviamente tiene que estar ahí, vamos a ver cuando los Nets suban un poquito más, porque todavía, para mí, un jugador que tiene que estar en MVP, el equipo tiene que estar por lo menos en el top 3 de las conferencias, porque tiene que acompañar eso, LeBron James, pasan los años y él sigue en un gran ritmo, igual que los Lakers, creo que es el equipo más completo. Eso ahorita lo vamos a hablar cuando ya abarquemos un poco el tema sobre los equipos. Y no sé si se me escapa otro jugador, bueno, Zach LaVine, ¿verdad? Gabo lo dice, es otro jugador que él responde y va a grande, es un jugador que va muchísimo. Mucha gente decía, solo es un jugador de highlights, de dunks, pero no, él se está echando el equipo al hombro. Ojalá acompañen estos Chicago Bulls, es un equipo que a mí me gusta, todavía no, siento que no han llegado a ese máximo punto que la gente espera. Billy Donovan lo tienen como técnico, ¿verdad? Es un técnico que sabe tener figuras jóvenes. Y lo de Bradley Beal, es un all-star, es un jugador, es una superestrella. Él ya no es una estrella, él es una superestrella de la NBA. Ojalá este equipo de los Wizards lo acompañen. Y yo creo que esos son los nombres, ¿verdad? Que se están hablando un poco para el MVP. Sí, el mismo Giannis, digamos, ¿verdad? Hay que rescatar que es el dos veces MVP y está promediando 27 y 7 rebotes. Entonces, no me termina de convencer el equipo, de eso sí. A pesar de que van de terceros y todo, ustedes los ve y son muy inconsistentes, pero Giannis en el modo individual, pues sigue siendo Giannis. Eso pesa mucho. Y bueno, para cambiar un poco el tema que vamos a hablar también, ahorita vamos a hablar de los equipos, ¿verdad? Un poco de los equipos de Milwaukee Bucks, de los Clippers, que están haciendo un buen torneo, Denver Nuggets, Portland. Vamos a hablar, aprovechar que tenemos un fanático acá de Boston Celtics, un poquito de Boston, ¿verdad? Porque es un equipo que igual siempre se critica, pero está ahí, está de segundo, haciendo buenas cosas. ¿Cómo ven esos Boston Celtics para esta temporada? Como siempre, inseguros. No, digamos, de Boston, y lo hemos hablado otras veces, ¿verdad? Siempre presenta dudas, ¿verdad? Dudas de si en realidad puede llegar a una final, que es lo que ya debe incluso como institución, como lo que es. Vamos de segundos, ¿verdad? Hay gente que dice que nos ha pesado Tatum, pero Tatum solo ha estado fuera 3 partidos. O sea, vamos 7-3 con Tatum, 1-3 sin Tatum, pero Tatum y Brown han estado jugando muy bien. Para mí es la mejor temporada de los dos. Bueno, ahí están. Brown promediando 25 puntos por partido. Creo que es ahorita el mejor jugador que tenemos, incluso más que Tatum. Está 40 de triples, más de la mitad de los tiros de campo los mete, hizo 42 puntos contra Memphis, Tatum promediando casi 27 puntos, o sea, creo que estamos bien, ¿verdad? Estamos bien, pero siguen existiendo los mismos errores, o sea, no hemos tratado de solventar, digamos, esos detalles como en la pintura. Por ejemplo, nos trajimos a Tristan Thompson, que es un jugador defensivo bueno, es un buen rebotador, pero falta, sigue faltando. O sea, a pesar de que Tice también está mejorando su tiro de media, está luchando por las segundas oportunidades, seguimos perdiendo en esa zona. O sea, Boston no ha logrado, digamos, solventar eso. A mí me hubiera gustado ver, por ejemplo, a Steve Adams en el equipo. Me hubiera gustado ver tal vez un Karl-Anthony Towns. Y ya con esas dos fichas, o una de esas dos, digamos, yo diría estamos bien. Incluso tener un tirador. O sea, Boston no tiene un tirador. Por ejemplo, Miami, que siempre se ha caracterizado de conseguir, qué sé yo, a Ray Allen, de conseguir a Mike Miller, de conseguir ahora que tiene a Hero, que tiene a Duncan Robinson. Boston no tiene un tirador. Digamos, Tatum, Brown tiran de tres, pero es que ellos no, ese no es su rol. No tenemos un JJ Redick, digamos, que podamos crear una jugada, ponerle dos pantallas y ir echando. O sea, Boston no tiene eso. Smart ha tratado de cumplir ese rol, pero Smart tampoco es un tirador. O sea, no son tiradores natos. Entonces, Boston sigue faltando una pieza en la pintura clave, que pueda anotar, que pueda acompañarse con Kemba. Kemba muchas veces creo que está jugando más, o sea, él está un paso arriba que los postes. Usted lo ve entrando y manda pases y a veces no los agarran o no se entienden. Entonces creo que falta un jugador ahí imponente. Por eso me hubiera gustado Steve Adams, digamos, que tenga esa capacidad de poder jugar ahí seguro.
Lo de los dos jugadores, Brown y Tatum, me parece muy bien, pero no podemos tampoco depender solo de ellos. O sea, ahorita no tenemos a Tatum y ya que tenemos 1-3. O sea, entonces sí se siente un poco. Me ha gustado mucho lo del rookie Pritchard. Creo que eso ha sido una sorpresa para muchos, incluyéndome. O sea, creo que ocupamos más jugadores así. Pritchard podría llegar a ser un tipo smart, digamos, tal vez no es espectacular, pero usted sabe que siempre cumple con lo que debe, está promediando 10 puntos y es un rookie que no fue ni el top 10 de picks y está jugando casi 22 minutos, o sea, eso es muchísimo. Entonces me parece que ahí estaría lo de Boston. Boston yo los veo bien, la verdad, cuando empezó la temporada y los números de Tatum y yo decía, Dios, aquí ya esta es la temporada en la que Tatum le dice a todos, a partir de ahora yo soy estrella de este equipo. Y de ahora ya no es que trajeron a Kemba Walker para hacer unas. No, aquí es. Ese es el equipo de Jason Tatum. Literal. Sí. Los Lakers de LeBron, ese es los Celtics de Tatum. Creo que Tatum, 23 años, está. Desde que llegó a la NBA, es una cosa impresionante. Brown también, me gusta muchísimo. Siento yo que los Celtics, para poder tener esas piezas que le faltan, van a tener que hacer mano de un traspaso o free agents. Y siento que si hacen un traspaso, el que se va es Kemba. Siento que no van a tocar ni a Smart, ni a Brown, ni a Tatum, porque son jugadores que ya son de franquicia, jugadores que han dado mucho y Kemba llegó, dejó dudas en los playoffs, y si necesitan traer a alguien que complemente a Brown y a Tatum, el que se va es Kemba definitivamente, porque Tatum puede hacer exactamente lo que hace Kemba, que es hacer jugar al equipo. Entonces siento yo que eso, que les hace falta un jugador alto en la pintura, ya no tienen a Al Horford. Y Al Horford, aún así, estando ahí, no era un jugador que dominara la pintura. Entonces, les hace falta ese Steve Adams. Yo juré que Steve Adams iba a ir a los Celtics. Hubiera sido muy bueno que eso hubiera ido, pero se terminó yendo a los Pelicans. Pero les hace falta esas piecitas, que son cosas pequeñas lo que le faltan a los Celtics. Porque sí juegan, uh-huh. ¿No? Compiten. Hoy les toca otra vez contra los Sixers. Vamos a ver cómo les va hoy, a ver si logran ganar. Pero es eso, es como un vaivén, uno los ve bien al principio y después como que te bajan demasiado, y es así, son como llamar Murray, nunca están en un nivel constante. Sí, y Pablo mencionaba algo importante, la pintura, ¿verdad? Ocupan un centro, y se ha enfocado mucho en los bases, ¿verdad? Desde Isaiah Thomas, que lo traspasaron por Irving, fue un fracaso. Lo de Kemba, aún no lo podemos decir que es un fracaso, pero yo creo que está ahí, ¿verdad? Esta temporada vuelven a fallar y va a ser un fracaso nuevamente. Y como dice Gabo, Tatum puede hacer ese papel. Brown me está sorprendiendo porque es un jugador que tiene las capacidades para ser un All-Star fijo, pero a él le faltaba esa seguridad y yo creo que está siendo la mejor temporada esta con Boston. Pero vamos a lo mismo, Boston contrataron a Kanter la temporada pasada, quedó debiendo, no tienen un centro dominante y un tirador que hoy en día es importante. Ok, está bien, no va a ser un equipo que siempre va a tirar de tres, pero tener un tirador que salga del banquillo, que promedie sus 15, 12 puntos, J.J. Redick, es un veterano que a veces se le infravalora muchísimo, Kyle Korver, ¿verdad? Son jugadores así que Boston siempre le vendría bien. Y Pablo menciona lo de Pritchard, totalmente está siendo un jugador que ya es veterano para ser un rookie, porque creo que tiene 22 años, ya tenía mucha experiencia en la universidad, y ahí vuelve a demostrar que Brad Stevens es un cerebro, es de los mejores técnicos, porque él ha sacado jugadores de esa manera, ¿verdad? Robert Williams, otro jugador, Ogilvy, buenos jugadores, pero son buenos jugadores de complemento, de rol, como Daniel Tice. Boston tiene que aspirar a jugadores que ya son presentes en la NBA. Lo de Al Horford es un jugadorazo, está sorprendiendo en Oklahoma, porque es un equipo que tampoco nadie daba por ellos, y están haciendo un buen nivel. No sé si van a hacer un traspaso a mediados de temporada. Y sí, coincido con ustedes, Steve Adams hubiera sido la pieza clave y se va a unos Pelicans, que también vamos a hablar de ellos más adelante. Pero no sé, Boston aún me deja frío. Creo que es un buen equipo en temporada regular y puede llegar a semis, finales de conferencia. Yo aún no lo pongo en el top 3 de favoritos a ganar el anillo, porque le falta una pieza así, ¿verdad? No necesariamente tienen que traerse una estrella. Simplemente es un jugador que cumpla ese rol específico, porque estrellas ya tienen, Tatum y Brown, sencillo, o sea, eso es. Entonces me parece que este equipo tiene que reforzarse con jugadores exactos en el puesto. El mismo Aaron Baines, que lo perdieron hace unas temporadas, era un jugador
que hacía un buen rol y ahora no cuenta en los Toronto Raptors. Entonces, no sé, este equipo de Boston, que igual lo criticamos y está de segundo, ¿verdad? Está porque va ahí, ellos van a un buen ritmo, pero para dar ese paso que uno espera, un equipo histórico, el segundo mejor equipo, junto con los Lakers, los dos mejores equipos de la NBA, tiene que estar ahí todos los años ganando anillos en las finales. Vamos a hablar también sobre otros equipos que hemos venido conversando un poquito, que hay que entrar en ellos. Pablo mencionaba lo de Giannis, yo no mencioné a Giannis por eso mismo, porque es un jugador que ya lo hace normal, ¿verdad? Ya le hace más de 25 puntos, 10 rebotes, pero el equipo no acompaña para nada. Es un jugador que tiene que aprender a jugar en el clutch, no lo hace, a él le da miedo, parece que no quiere. Entonces, ese equipo de Milwaukee aún le falta, trajeron a Rue Holiday, que Gabo sabe que es uno de mis jugadores predilectos, siempre lo he dicho, era el jugador exacto para ir a los Brooklyn Nets, se los llevan los Bucks, me parece un gran fichaje, pero vamos a lo mismo, la rotación queda un poco parecidos, Chris Middleton, muy bien, a veces en los momentos claves baja el nivel, no sé, yo cuando Gabo y yo estábamos haciendo la previa de la NBA, habíamos dicho que este equipo ocupa un base que realmente lleve los hilos del partido, y nos pensábamos siempre en Chris Paul o Rondo, son dos veteranos completamente, pero son jugadores que para el momento exacto ustedes lo ponen y él va a cumplir. No sé cómo van estos Bucks, que aún dejan cosas, ¿verdad? Yo creo que este equipo no está ahorita entre, si vamos a hablar de 5 candidatos al anillo, creo que no entra, o entra raspando en el quinto puesto. No entra, definitivamente los Bucks no están teniendo una temporada exitosa, perdieron ayer contra los Lakers, y ahí se vio, o sea, sí, claro. Perdieron contra su contrincante principal, si usted ve Giannis versus LeBron y demás. Siento yo que trajeron a Holiday, se deshicieron de Plexo, pero aún así está ese hueco, hay algo que le hace falta a ese equipo. Uno pensaría que Giannis iba a ir, renueva, rompiendo el récord de contrato. Eso quiere decir que Giannis confía en este proyecto, pero en algún momento Giannis va a decir, tráigame a alguien. Es que me traen jugadores, pero me traen jugadores, como dice Franco, estrella. No me traen superestrellas a este equipo. Y yo creo que Giannis necesita a una superestrella a la par de él. Sí, claro. Y los Bucks todavía no le han traído eso y no sabemos si se lo van a poder traer en algún momento. Esta temporada, fijo, no. Pero la otra va a ver qué hacen, dependiendo de cómo les va esta, si no triunfan, si no llegan ni a finales, van a tener que mover piezas importantes y traerle a alguien que lo acompañe. Se me acaba de ocurrir un jugador que calzaría bien, y puede ser porque los Raptors no están jugando bien, Kyle Lowry, no sé cómo lo ven, puede ser un jugador que ya sabe ganar, ya fue campeón y tiene garra. Definitivamente Kyle Lowry pone a jugar a todos, y lo vemos en años en los Raptors haciendo eso, y es veterano, son muy jóvenes ahí todavía en los Bucks. Hay que ver, es que los Bucks se hicieron de personas como Brandon, yo no sé por qué se hicieron de él, si vea lo que están haciendo los Pacers, es lo que necesita ahora los Bucks, pero todavía, ellos no, en este momento no están en la conversación de los mejores equipos. Es que van a pasar dos cosas, o sea, o los Bucks traen gente o se les va a ir todo el mundo, porque yo siento que Giannis va a ser como LeBron en los Cavaliers antes de irse al Heat. Aguantó mucho y al final no pudo. O sea, era un equipo que llegó una vez a finales de la NBA, los barrieron, los Spurs, creo, 4-1, pero, o sea, llegó un punto en que ya el jugador estrella quiere ganar. O sea, puede tener mucho amor por su camiseta y todo, pero al final de cuentas él quiere ganar, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es lo que pasa cuando usted tiene jugadores de ese calibre. O sea, usted tiene que traerle también jugadores que puedan optar por el campeonato, si no va a querer irse en algún punto. Y ahorita los Bucks no lo tienen. Yo no creo que los Bucks vayan siquiera incluso a finales de conferencia. No los veo ahí. Sí, está complicado. Y mencionaba lo de los Raptors porque es uno de los equipos de excepción. Ahí van 5 victorias, 9 derrotas. ¿Cómo en este equipo de los Raptors? Se le fueron figuras muy importantes, ¿verdad? Un veterano como lo es Gasol, que ya venía a menos, pero un jugador que es veterano, pero aún está ahí, no en su prime, pero está a un buen nivel, que es Serge Ibaka. Entonces, este equipo de los Raptors, un Pascal Siakam, que pasó de ser una de las figuras que ya todo el mundo pensaba All-Star, está haciendo decepción, no está haciendo los números que uno pensaba, un equipo muy joven, como que sin ganas, ahí van, ¿verdad? Ahí van,
Y otro de los equipos que quería mencionar también así rápido de esta parte del este es Miami, que anda parecido, ¿verdad? 6 victorias, 7 derrotas, pero van tomando el hilo, pero mucha gente los pensaba ya que iban a estar entre los primeros puestos de la conferencia este. Definitivamente los Raptors, la estrella de los Raptors es VanVleet. VanVleet todos los partidos promedia 20 o más puntos, él es el que está moviendo ese equipo. Uh-huh. Ni siquiera así, honestamente, de la temporada pasada yo lo veo decepcionando. Eso lo tuvo esa temporada en la que ganó Most Improved Player y después de ahí no sé qué se hizo y él ya tiene 25 años, es un jugador en el que puede darse el lujo de bajar el nivel ya, porque ya tiene su edad, ya no tiene 21, no tiene 22. Entonces, los Raptors después de ganar ese anillo han tenido, se le ha ido mucha gente importante, Gasol se fue a los Lakers, pero Gasol en los Lakers no está haciendo mucho que digamos, solo en nombre para mí. Y Miami llegó, sorprendió, pero son jóvenes, literalmente jóvenes. Ahí el veterano es Jimmy Butler. El Jimmy Butler ni siquiera tiene 30 todavía. Y ella en este momento no es él, es Adebayo. Adebayo sí que está cargando. Entonces hay que ver cómo le está yendo. Honestamente no los veo bien. No creo que lleguen a playoff, la verdad, ninguno de los dos. Pero por el nivel que están demostrando ahora y están empezando. Pero yo no los veo arrancando y ganando un montón de partidos seguidos. Esta temporada de NBA está muy competitiva. Honestamente todos los equipos ustedes que ya no sabe quién va a ganar esos partidos, que antes uno decía, de fijo gana este equipo. No, ya exacto. No. Ya no es lo mismo de antes. Y para meter en la mezcla un equipo más, los Bulls. Quiero que me hablen de los Bulls. Yo los Bulls los estoy viendo muy bien. Honestamente, Zach LaVine es un... Los triples que se mete, 8 triples por partido, es impresionante. Coby White está haciendo las cosas bien. Marketing está haciendo las cosas bien. Uh-huh. Quiero que me... Ahí tirar la mezcla también a los Bulls, porque... están haciendo un proyecto bueno y creo que esta temporada puede que lleguen lejos y siguen así. Sí, bueno, no, los Bulls tienen la dicha de poder contar con Zach LaVine, es un jugadorazo, se ha quedado ahí, habían rumores desde hace ya varias temporadas de que se iba LaVine, lo traspasaban, él ha querido ser ese jugador, digamos, referente, traen a Billy Donovan, ¿verdad? Que incluso yo que conozco a varios fans de Oklahoma no los convenció, pero Billy Donovan fue un buen coach universitario, y metió los playoffs a un Thunder que mucha gente más bien no confiaba que se metieran a playoffs. Entonces Billy Donovan tiene un buen proyecto, me parece muy bien, rescatando un poco lo que hablaban también de los Raptors. Yo creo que sí les pesó el hecho de que se fue de Rosen, vino Kawhi, pero luego vino Kawhi y no vino nadie más. Entonces ese fue el gran problema, porque Lowry no puede solo, tiene fichas como VanVleet, se va a Gasol, que está teniendo buenos números, Ibaka, pero no está ese jugador referente. El primer jugador referente de Toronto era de Rosen, lo cambió por Kawhi, les fue bien un año, pero después de eso, ellos tenían que traer a otra estrella si quieren seguir compitiendo. Yo creo que esta temporada les va a doler muchísimo, van de 13, y no, yo he visto un par de partidos y sinceramente es otro equipo, o sea, y como dice Gabo, desde la temporada pasada venían mal, digamos, yo no sé ni cómo se metieron en los playoffs, yo sinceramente no los veía. Sí, y hablando de Chicago, que menciona Gabo, bueno, lo de LaVine sigue, ¿verdad?, haciendo números muy buenos y sigue demostrando que es un gran jugador, pero un jugador que había demostrado mucho en la temporada no anterior, en la anterior de esa, era Lauri Markkanen, que había decepcionado en la anterior, pero está volviendo al nivel que todo el mundo espera, y yo creo que ese es el proyecto de los Bulls, Lauri Markkanen, Zach LaVine, Coby White. Esos tres jugadores son en los que tienen que apuntar. Patrick Williams, un jugador del que se criticó mucho, está muy alto en el draft, el número 4, pero también es un jugador que está aportando, ¿verdad? Es típico jugador que aporta y no en estadísticas, ¿verdad? No necesariamente, ¿verdad? La energía, y yo creo que en cualquier equipo eso es bueno, ¿verdad? Estos Bulls no creo que les dé para playoffs esta temporada, pero pueden aprovechar las bajas de los Raptors y Miami, ¿por qué no? Bueno, ya que estamos para ir ahorita a hablar también de la conferencia oeste, quería mencionar Atlanta Hawks, así rápido, van 7 victorias, 7 empates. A mí me está decepcionando mucho Trae Young, es un jugador de que tiene sus muy buenos partidos, más de 35 puntos, es un jugador que lo hace ver muy fácil, él hace rápido más de 30 puntos, pero no sé, creo que ahorita el que está demostrando los Hawks es John Collins, entonces... Creo que tienen muchísimo, porque este equipo es de los equipos que yo pienso que a futuro van a ser los que van a dominar junto a los Pelicans en la otra conferencia, porque tienen demasiados jóvenes.
Hablamos de Trey Young y John Collins, pero también está Cam Reddish, ¿verdad? Está DeAndre Hunter. Tienen muchos jóvenes y sin contar que tienen la experiencia, ¿verdad? Rondo, que no ha jugado todavía, está Gallinari. Creo que es un equipo. Exacto. Bogdanovic. Imagínense, es un muy buen cuadro, pero le ha costado el arranque. Dele, Pablo, empieza usted. Sí, no, como dice Franco, o sea, es un equipo para ver. Yo creo que le viene bien a los Hawks. Antes los Hawks, bueno, dominaron. Yo me acuerdo cuando estaban de primeros y los cinco fueron All-Stars. O sea, eso fue sorprendente. Hasta acá el Korver fue All-Star. Pero les ha costado, o sea, les ha costado. Creo que optaron por el proceso, optaron por sacrificarse unos años y ya están volviendo. Están de séptimos, sextos por ahí. O sea, si terminara hoy la NBA, se meterían a playoffs, se meterían incluso los Knicks. Es otro equipo también que se las trae. Pero sería confiar. Yo sé que Trae Young tal vez no está teniendo una buena temporada. Sabemos de lo que es capaz Trae Young. Pero mejor que sea así, digamos, que no dependan solo de un jugador. O sea, y que más bien le vayan sumando complementos. Me gustaría ver también como esperar a Rondo. O sea, porque Rondo tuvo una burbuja increíble. Siento que apenas vuelva Rondo, esa batuta de pasador se le va a quitar a Trae Young. Van a poner a descanso. Ya va a poder enfocarse más en lo que es bueno, que es en tirar. Él es un excelente pasador, pero es que Rondo es un especialista en pases. Sí, claro. Trae Young hace pases. Rondo vive de eso. Rondo lleva años en la NBA demostrando que es de los mejores pasadores. Ha ganado, ha dominado en asistencias en varias temporadas cuando estaba en Boston. Y siento que apenas se recupere, va a poder ayudar mucho a este equipo, al igual que cuando juega Gallinari y Bogdanović, que tampoco han jugado por lesión. Pero siento que empezaron muy bien. Después jugaron un partido con los Nets, que recuerdo los comentarios de Steven Nash diciendo que lo que hace Trae Young para sacar faltas no es básquetbol. Y después de ese partido con los Nets, se vino para abajo. Tuvo partidos en los que promedió 17 puntos cuando llevaba metiendo de 30 para arriba. Y ahora, poco a poco, está volviendo. Pero es un equipo que tiene mucho potencial. Si todas sus figuras se mantienen sanas y hacen bien las cosas. Lo que siempre digo yo, si hacen bien las cosas, todo sale bien. Pero hay que ver, porque Trae Young en ese equipo tiene demasiada responsabilidad. Le pasa un Luka y si no está él, no hacen nada. Pero ya están apareciendo Joe Collins, que es impresionante. O sea, antes de que pasara lo del dopaje, ya era un jugador dominante ahí en los Atlanta Hawks y lo está siguiendo demostrando. Y ahí dijo los Knicks. Y los Knicks, esta temporada a mí me tienen sorprendidísimo. Julius Randle. Julius Randle está promediando casi un triple doble en los Knicks y nadie está hablando de eso. O sea, Julius Randle está haciendo la estrella de ese equipo y no están jugando mal. O sea, uno pensaría que los Knicks iban a seguir abajo, abajo, abajo y esta temporada están callando bocas y me parece muy, 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 muy bien eso. Sí, hablaba yo con Pablo antes de ir en el en vivo, que tal vez no es un equipo, ahorita está metido en playoffs, no creo que suceda, pero ya por lo menos tienen algo, ¿verdad? Es que era un equipo que no tenía nada, ya tienen figuras importantes jóvenes. Julius Randle, como dice Gao, me acuerdo de la temporada que hizo unos Pelicans también, muy buena, lo traspasaron a New York y él no ha bajado el nivel. Y es joven, es un jugador joven que verdad, fue de esos rechazados por los Lakers. Luego RJ Barrett, que hizo ayer su career high. Varios jugadores que ya van tomando el ritmo. Y jóvenes, creo que eso es muy importante, porque era un equipo que siempre se enfocaba en, vamos a ver los free agents, y nunca llegaban, se enfocaban en eso. Pero ahora, enfoquémonos en lo que tenemos, explotar estos jugadores y... Va bien, es un buen proceso. Creo que los fanáticos de los Knicks deben estar alegres porque tienen un buen conjunto. Por acá nos comentan Catalina, que siempre también está muy pendiente a las transmisiones. Hola, muchachos, qué bueno ya en el 2021, excelente programa. Muchísimas gracias, Lorena Rodríguez, por ahí también nos escribe. Saludos a todos, gracias por estar con nosotros. De verdad que a nosotros nos encanta, realmente nos gusta muchísimo que poder comentar, interactuar con ustedes. Y bueno, ya vamos cerrando el programa, nos quedan unos 10, 15 minutos de algunos temas que hay que hablar. Hay muchísimos equipos de los que no hablamos, no sé si quieren repasar algo rápido de los equipos del oeste, porque tenemos el tema de Kyrie y de los rookies, pero así rapidito para hablar, Utah Jazz ahorita está en el segundo en el oeste. Ayer vi comentarios de Shaquille O'Neal criticando a Donovan Mitchell después de un partido y es un jugadorazo. Donovan Mitchell cada vez va más, no sé si el equipo lo va a apoyar, pero se nota cuando está Bogdanović. Este equipo de Utah es casi imparable, realmente es un jugadorazo muy infravalorado lo que hace Bogdanović,
y con Rudy Gobert, que no es espectacular, pero siempre pega sus tapones, juega bien el pick and roll con Donovan Mitchell. Jordan Clarkson, para mí, el favorito a ganar el sexto hombre. Siempre, todos los años, él está en la posición. Desde que están los Lakers, pone 22 puntos de la banca, o sea, es un jugador impresionante. Totalmente. Y está ahí, entonces, este equipo de Utah, sorpresa, los Lakers ya no son sorpresa, tienen el mejor equipo para mí, porque es un equipo que puede jugar el banquillo y el banquillo va a responder. Los Clippers van bien, de terceros, y lo que más importa en los Clippers es la química, que se ha visto que Kawhi está jugando los partidos, por lo menos ahí, no sé si quieren destacar otro equipo del oeste. Yo creo que hay que hablar un poquito nada más de Phoenix, digamos, ¿verdad? Phoenix dejó muy buenas partidos en la burbuja, viene Chris Paul y están de cuartos, creo, de quintos, están jugando muy bien. Yo creo que Phoenix es un equipo a ver, digamos. Ya hablamos un poquito de lo de Houston, ¿verdad? Que van muy mal esta temporada, van de 14, pero es por eso mismo. O sea, yo creo que cuando ellos ya encajen un poco y hagan ese clic, ya van a estar en top 8. A mí el equipo que me tiene sorprendido, que creí que tuvo una mejor temporada, son los Timberwolves. Tienen a draft pick número 1, a 2 All-Star, literalmente, de D'Angelo Russell, Karl-Anthony Towns, y juegan pésimo, no juegan a nada. Y yo veo los partidos de los Timberwolves porque me gustan los Timberwolves, pero ese equipo se ve que no tiene química de absolutamente nada. D'Angelo Russell no está haciendo lo que uno pensaría que iba a hacer después de esa temporada en los Nets. Fue como que nos hizo flash de la estrella y después como que se fumó. Entonces, eso sí, es un equipo que la verdad me tiene bastante decepcionado. Los Kings, que nadie habla de los Kings nunca, pero De'Aaron Fox está teniendo una muy buena temporada, igual que Buddy Hield. Son jugadores que siempre andan calladitos, pero siempre tienen sus aportes en la NBA. Y yo creo que nada, esos son los equipos como que uno dice, como que van más o menos. Pero los Suns a mí me dolió eso de Calibre. O sea, siento que Calibre en los Suns con Paul y Booker hubiera sido perfecto, porque Calibre es shooting guard, Paul es point guard, y podían ahí jugar con un poco de small forward a Booker o a Calibre. Siento que les hace falta ese tercer hombre, pero vamos a ver qué sucede. Ahí, como pueden ver, Franco tiene problemas con internet, pero aún así nosotros podemos seguir con los rookies. Pablo, no sé, ¿usted quién tiene número 1 en sus rookies? ¿Cuál es su top 5? Yo tengo 4, en realidad. Tengo a LaMelo. Pensé que Anthony Edwards iba a estar un poco mejor. No creo que haga las de Anthony Bennett, digamos, que eso sí fue un fracaso en su momento, pero tiene para darlo. Cole Anthony me gusta mucho. Ese es mi favorito hasta el momento. Lo doy por encima de LaMelo y James Wiseman. Creo que está jugando muy bien, se está adaptando muy bien. Y puse también a Zion, que a pesar de que no es rookie, hay que recordar que Zion estuvo fuera por lesión, jugó nada más 24 partidos la temporada pasada y ahorita está promediando 23 y 8 rebotes, 60% de field goal. Entonces, o sea, Zion, si bien no cuenta, creo que ha mejorado muchísimo. Ha adaptado su juego. Ya no sé, se lesionaba por su estilo de juego, él tuvo que aprender a jugar otra vez básquetbol después de esa lesión que tuvo. Pero yo de primero tengo a Ball, honestamente el mejor de los tres hermanos. Sí, claro. Lo hay muchísimo, tiene un buen tiro de tres, es muy buen pasador, el jugador más joven en hacer un triple doble, es un jugador muy impresionante que sí, a veces se le da un poco la inmadurez en cuando está jugando, pero para no ser titular en los Hornets está haciendo las cosas muy bien, se está complementando muy bien con Hayward, con Rozier, con este otro que tienen los Hornets, que se me olvida el nombre siempre, Graham. Un buen equipo, honestamente, y siento que él lo está haciendo bien. Para mí, Wiseman también lo está haciendo bien, siento que Green lo está apoyando mucho ahí en los Golden State, se ve siempre en los partidos ellos hablando, como corrigiéndole cosas, pero es dominante él en la pintura. Y Cole Anthony, que Franco y yo lo hablamos siempre, que fue un raw del draft y lo está haciendo muy bien. La gente creo que se va a arrepentir. La gente que lo pasó se va a arrepentir. Pick 15, como puede haber sido el top 5 con lo que está haciendo la NBA en este momento. En la universidad promediaba casi 20 puntos, 5 rebotes y como 5 asistencias. Yo no entiendo. Tampoco, pero es un raw total y lo está haciendo bien y va a callar bocas él. Sí. Franco, ¿usted quién tiene en la lista? Sí, hablando de raws, para mí el raw es Tyrese Haliburton, el jugador de los Kings. Pero ya es que se le nota que lleva muchísimos años en la NBA, apenas lleva 11 puntos,
pero ha sido clave en unos Kings que me gustan, pero siguen siendo un equipo perdedor, ¿verdad? Es un equipo que le cuesta finalizar. De'Aaron Fox es estrella. De'Aaron Fox tiene esa pinta de ser jugador clave. Tienen a Buddy Hield, muy buen jugador también. Richaun Holmes también. O sea, es un equipo bueno. Ahí lo que siento que le falla es el técnico. Luke Walton no es un técnico ahorita para llevar un equipo joven. Entonces, Tyrese Haliburton para mí, y también LaMelo Ball, aparte de que es un buen jugador, siempre le va a ayudar eso que es espectacular, los highlights. Y eso gana mucho, ¿verdad? Eso gana mucho. Y James Wiseman, que mucha gente criticó, pensaba que me iba a calzar. Y mencionan ustedes lo de Draymond Green, clave con él, siempre apoyándolo, esa actitud de ganador que tienen, ya saben lo que es ganar, lo que es una dinastía. Y creo que este equipo de Golden State acopla muy bien a esas figuras jóvenes. Entonces, creo que también por ahí James Wiseman puede ser esa figura que podría ganar. Tan bueno, y lo de Cole Anthony es uno de los favoritos aquí. Gabo y yo siempre lo mencionamos porque nos parece un jugadorazo que se le infravaloró mucho y cayó hasta el puesto 15, ¿verdad? Y ahora está siendo una figura muy importante en el Magic. Le toca, ¿verdad? Por la baja de Markel Fultz, que yo quería aquí mencionarlo, ya eso pasó, ¿verdad? Hace unas 3 semanas por ahí. Muy doloroso la lesión de Fultz. Es un jugador que le ha costado entrar en la NBA. Número uno del draft. Se esperaba que fuera con Embiid, con Simmons. No calzó ahí. Tuvo el problema que no sabía tirar. Empezó a entrenar. Venía promediando 16, 17 puntos en un muy buen equipo de Orlando, ¿verdad? Que siempre tienen un buen conjunto, tal vez no sobresalen, pero lo apoyaron. Él estaba haciendo figura y se lesiona. Creo que le toca ahí a Cole Anthony ser ese, seguir los pasos de él, ¿verdad? Y convertirse ahora en el base titular. Por ahí yo creo que van mis candidatos al premio de los rookies y lo de Zion, ¿verdad? Que no es rookie, pero ya es una figura total en los Pelicans. Y también mencionar un poquito de los Pelicans. Es un equipo joven, sigue siendo un equipo joven. Ingram parece que no se cansa de mejorar. Cada partido va más hacia arriba, ya siendo la figura, creo que junto con Zion Williamson. Williamson es un jugador que promedia 23, 22 puntos, pero también reparte mucho juego. Algo que decía Pablo, que hacía LeBron y lo hace, pero LeBron lo hace mucho en los inicios, ir hacia adentro y liberar, ¿verdad?, a los exteriores. No le ha acompañado eso a los Pelicans. Es un equipo de los peores en tiro de tres. J.J. Redick no ha tenido un muy buen comienzo de temporada, pero sabemos que cuando se empiece a tirar en racha, es un jugador que cuesta que lo paren desde el tiro de tres. Pero sí, Zion otra vez recuperando el nivel. Este equipo es un equipo joven, junto con los Atlanta Hawks, de mis equipos favoritos, para liderar esta NBA en un futuro. Un equipo que se nos olvidó mencionar fue los Grizzlies. Se me fue por completo Ja Morant, Brooks, Valenciunas, no sé qué, el que tiene nombre rarísimo. Valenciunas. Se me olvidó ese equipo es bueno. Se nos olvidó mencionar que ese equipo y Ja Morant le regresó de lesión y el van igual que van de sextos y regresó de lesión como si nada, haciendo los mismos dunks, haciendo lo mismo de siempre. Ja Morant es un jugador que demostró que es, ganó el rookie del año, pero esta temporada está demostrando que él va para arriba, va para arriba, va para arriba. Esta NBA se está plagando jugadores jóvenes que van a cargar este hermoso juego del básquetbol. Ya lo podemos ver con Luka, con Trae Young, con Morant, con Zion, con Ingram. O sea, nombres que uno se queda como yo tengo la misma de ellos y vean a mí. Tatum, Brown. No tiene 25 años, es impresionante, impresionante. Así es, así es. Bueno, se nos fue el tiempo, ya también nos pasamos un poquito de la hora. Agradecerles a todos, realmente les deseamos un feliz 2021, que nos acompañen también acá en la programación todos los viernes. Vamos a estar con sorpresas, desde ya estamos preparando un gran año, vamos a estar hablando de NBA, desde luego. No vamos a dejar de lado el baloncesto nacional, con sus figuras, técnicos, jugadores, jugadoras, entrenadores, entrenadoras, todo lo que tiene que ver con el ámbito del baloncesto, vamos a estar cubriéndolo. Agradecerle, Pablo, de verdad, por estar un ratito aquí con nosotros, que siempre va a estar bienvenido a hablar un poco de este deporte que nos apasiona. Gao, gracias como siempre también, y agradecerles a todos, que pasen un muy buen día. Igualmente, Franco, muchas gracias. Gracias, Freya.